Today, April 28th, the Brownstone Foundation will open its exhibition of the Cuban artist Wilfredo Prieto. The title of the exhibition is In the Saint-Gilles Street, or Dans la Rue Saint-Gilles, which is the location of the Brownstone Foundation in Paris. Now I'd like to introduce you to the artist Wilfredo Prieto, who will show us and explain the exhibition and the book. Wilfredo? No, esta, la exposición lo que me interesaba era casi como hacer una crónica de un momento, ¿no? Yo creo que era casi como hacer una pintura de un periódico con todos sus matices, casi como noticias sueltas, porque creo que es algo que me interesa en mi trabajo, ¿no? Como hablar de diversos tópicos. Yo no soy un artista que pienso en un tópico específico, sino en una libertad de posiciones, de ideas, y a la vez eso también de una manera formal, ¿no? O sea, que no son obras que van a tener una relación estética de alguna manera, una relación de términos de estilos, ¿no? Sino todo lo contrario, que cada una se pone en función de las obras. O sea, de alguna manera lo que hice fueron, bueno, hay algunas obras nuevas. Por ejemplo, esta pieza que está aquí al final se llama Pestaña y Grapa. Es una pieza muy pequeña, casi se pierde también el espacio. Quería como crear como una mesa de trabajo donde aparecían diferentes objetos. Esta es una pieza que tiene más un estilo romántico, quizás de alguna manera. Esta es una pieza, es una de las piezas más antiguas que estoy presentando en la exposición. Se llama Poemas Finitos. Es una relación lógica y matemática de todas las combinaciones posibles de las monedas, ¿no? Es una serie, esta es precisamente una donde cada moneda por su valor se va dimensionando por su tamaño. Es decir, la de 2, 1, la de 1, 2, la de 53, la de 24 va progresivamente subiendo, ¿no? O sea, es pura controles matemáticos de esta diversidad del valor con la cantidad, ¿no? Esta es otra pieza que se llama Bulto de pelo rojo. Es un pelo natural teñido de manera artificial, ¿no? O sea, me interesaba también el proceso estético de cada momento o situación, ¿no? O cada punto de vista diferente. Esta es otra obra que se llama Meteorito sobre A4, y también era crear una especie de situación absurda fuera de su lógica, de su propia lógica de normalidad, ¿no? Esta otra pieza se llama ¿Qué hijo puta el perchero? Es totalmente una modificación de un objeto en otro, ¿no? Y yo creo que era también una manera de dar una actitud casi personalizada a un elemento, ¿no? Y que a su vez esto está detonando su propia condición de lenguaje, ¿no? Esta otra pieza se llama Agua, y es una botella de agua normalmente del mercado bastante cara, pero le cambié todo el agua que tenía y lo rellené con agua del grifo, ¿no? Agua de la calle. Entonces por acá el espacio se queda más vacío en contraste con esta mesa. Y aparece esta pieza que se llama Alianza Estratégica. Y son dos barras exactamente iguales. La más, esta de pegada a la pared, es de acero puro, y esta es de plástico puro, ¿no? Es casi creando un contraste y una similitud al mismo tiempo. Después de esta pieza por acá, se llama La noticia que no vende, y también me interesaba hablar un poco de la cuestión de la comunicación, de la estética, del interés, del gancho, de la estrategia. Y también es una pieza como que va cambiando a medida que va pasando la exposición, ¿no? Esta para mí es una de las piezas más importantes de este proyecto, porque se llama Si 103 misiles caen en Siria, sería al menos justo uno en la calle de la Rue de Saint-Germain. Y son simples 103 agujeros. Casi que la pieza se convierte en un mural, se convierte en una especie de abstracción, y el título se va completamente de la lógica, por lo tanto volvemos a otro. O sea, me interesaba cómo activar con un título, con un detalle mínimo, otro significado totalmente. Es una pieza también muy de un momento concreto, pero a la vez va a pasar el tiempo y la pieza va a notar de otra manera, igual que pasa que es como abstracción pura. Entonces por aquí
se llama Colores Negligentes. Bueno, es el efecto del prisma que es, se proyecta en la pared, dando estos colores, esta composición de colores casi un gesto lo más estético posible, lo más puro, y a la vez depende de este objeto como, que lo veo también como más escultórico y que está conectado al sistema eléctrico, ¿no?, nacional. Yo creo que es esa idea también del consumir, para, o sea, de un esfuerzo para una visualidad puramente estética, simple, o de lo más elemental posible, ¿no?, en ese sentido. Esta pieza se llama Cubo Rudy Descompuesto, y son todos los elementos del cubo Rudy desarmados, ¿no?, y dispersos por el piso. Era también hablar un poco de la lógica, de la destrucción de la propia lógica, ¿no?, de perder el sentido obvio o ordenado de los elementos. Por acá está esta pieza que se llama Línea Cara, Línea Barata, y es simplemente el trazo, es un dibujo en la pared del trazo de dos líneas, la primera de Mont Blanc, que es casi la tinta como más entendida, más cara, y la tinta más barata, ¿no? Son piezas también que hablan mucho de tópicos sociales, ¿no? Y para terminar, esta pieza que se llama La imposibilidad del negro ser blanco, La imposibilidad del blanco ser negro, simplemente una hoja blanca y una hoja de papel carbón. Se también está hablando de términos sociales, pero un poco de la cuestión de la copia, de la original, ¿no? Y también de los contrastes, igualmente.